principalmente a Morena. Vámonos con los maestros a apoyarlos a la Ciudad de México, a respaldar sus justas demandas, porque su salario lo necesitan, para eso trabajan y tienen derecho a percibirlo y a que se les entregue. Nada más que sepan quién se los tiene que entregar. El PRD está dispuesto a acompañar al gobernador y a los maestros a que vayamos a México para que allá hagan efectivos. Sin embargo, no hay necesidad de este nuevo convenio que quiera hacer el gobierno estatal con el federal para que este tipo de situaciones se den en plenitud, es decir, que sea efectivamente la federación quien dé este pago que usted menciona. Por eso se van a reunir, de hecho, el día de hoy el gobernador y Esteban Moctezuma. Entonces va a haber, está como en el limbo, ¿no? Nosotros esperamos que producto de esta reunión con el secretario de Educación se avance en un sentido o en otro. Es decir, a ver, el convenio está complicado, veamos cómo resolvemos estas quincenas de diciembre, que ya no hay recursos de parte del gobierno del estado, y veamos el año que entra, 2019, cómo vamos a trabajar, con qué esquema, federalizando, en qué porcentaje primero, no lo sé. Yo creo que tienen que encontrar una respuesta y una solución. Los maestros no se les puede dejar sin su quincena. Los maestros tienen derecho a su quincena y tienen derecho a su aguinaldo. En eso no hay duda. No hay que regatearles. ¿Cómo? Si son maestros y trabajan, pues tienen el derecho a cobrar. Ahí no hay mayor problema. El tema es quién les debe de pagar y quién tiene esa obligación y cuándo. Así que yo digo que nos vayamos a apoyar a los maestros y que sea en la Ciudad de México, allá es donde hay que cobrar, no acá. Y hay que encontrar una solución de fondo, porque si no, vamos a estar teniendo el problema mes con mes, bloqueando calles, movilizándose, dejando a los niños sin clase, porque ¿quién pierde más? Termino. ¿Quién pierde más? Los niños, al no tener clases, porque los maestros andan movilizándose para sus demandas, que pueden ser justas, pero al final, ¿quién le va a recuperar a los niños las clases que no se les otorgan, que no reciben? Eso los va a ir marcando en su vida de estudiantes y por eso llegan a la universidad con una educación muy deficiente que ya no la pueden recuperar y eso los hace profesionistas poco competitivos.